Junto a BBVA, te proponemos tomar el control de tu día a día. BBVA presenta Salud Financiera con Paloma Boxer. Una voz con foco en el bienestar y el cuidado para mejorar nuestra salud financiera. También podés ingresar en bbva.com y en la sección de Salud Financiera informarte de cómo mejorar tus finanzas. BBVA, creando oportunidades. Gracias al BBVA que nos trae todas estas recomendaciones, nos ayuda a hacer nuestra economía cotidiana más fácil. Paloma Boxer, buen día. Buen día nuevamente, feliz cumpleaños por dos. ¿Cuántas veces más? Se va a cumplir 68 con... Cada vez que vos me saludes yo te voy a decir feliz cumpleaños. Buen día, Paloma. Feliz cumpleaños, Andrés. Gracias, Paloma. Un placer, feliz cumpleaños. Gracias, no te saludes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te invito al súper, ¿querés? De regalo cumpleaños. Me gusta. Vamos al súper. Justo, mira, justo están remarcando todo. Sí, flor de regalo igual, puedes caer al súper. Es carísimo. Si te regalo un chango, ¿cuánto? ¿Cuánto vale un chango de completo? ¿Un chango entero? Sí, me perdí la cuenta. La verdad, perdí la noción, la verdad. Mira, te voy a hacer la Porque respuesta horrible. Porque lo que valías hace 6 meses no tiene nada que ver con esto. Te voy a hacer lo anti-televisivo, anti-radial que te voy a responder. Depende, pero obvio, depende de que lo esté llenando. Pero si hablamos de marcas promedio y un changuito te debe estar en 50 o 60 lucas hoy. Sí, está carísimo. Un changuito entero. Estamos, como los que llenaban antes, ¿no? Como los Zuka, que... no estás a favor. Zuka, ¿qué dice? Bueno, pero Zuka te compras un no, whisky. No, bueno. Claro. ¿Vos qué decís? Es un montón. Sí, es un montón. ¿Vos decís? ¿60 lucas un chango entero? No, sí. No es un montón, chicos. Y la leche bueno, subió por nada hace más mucho con que 17% no el último mes. ¿Vos coincidís, Harry? ¿Un chango entero puede valer 50 mil pesos? ¿Qué? ¿50 mil pesos? Me parece muchísimo. ¿Qué vos, es ese tipo? ¿La compra del mes? Quiero que hable la persona que tiene familia. ¿Es la compra del mes o la compra de un chango lleno, claro. Un chango lleno para una familia de 4, lleno, digamos. Claro, sí. Un chango lleno. Lu, buen día. Buen día. No soy la encargada de mi casa de las compras, pero voy al supermercado y... ayer gasté 9 mil pesos y no compré absolutamente nada. Pará, igual, ¿sabes que sí? Eso te pasa. Yo las últimas veces compré 3 boludeces y son 3, 4 lucas, puede ser, sí. Claro. O sea, compré leche, galletitas, cereales. Sí, sí. 9 mil pesos, una locura. ¿Cómo vas a hacer 9 mil con 9 mil pesos? Llenabas un chango antes. Y fui al súper económico, ¿no? Fui al de la vuelta. Fíjense, de hecho, cuando vayan al súper, que ya no, el concepto de chango lleno ya no existe. No ves a nadie con un chango lleno. No, nadie compra chango lleno. Quizás el fin de semana, ¿viste esos días que hay como promociones que te reintegran el 80%? Ahí sí, hay sí, un poco o la gente que tiene algunos consumos muy ordenados, tipo que se compran el pack de gaseosas grandes o el pack de soda de agua sin agua con gas, esas cosas grandes, tipo que las compras todas juntas. Pero si no, en general, no. Bueno, es que eso es una clave de ahorro y de planificación en general, ¿no? Pensar, anticiparte a tus propios consumos. Si vos ya sabes que consumís mucha gaseosa, obvio, comprala por cantidad. A mí lo que pasaba cuando me mudé solo por primera vez era que era muy malo planificando las compras de consumo y me parece que pasa mucho soltero mudado solo. Uh-huh. Y compraba más. Porque era como, y esto y voy a necesitar, y esto voy a necesitar, y esto mejor tener, y esto también. Entonces la primera compra era carísima y a las 15 días estaba todo podrido. O abrías la alacena y había 4 latas de arvejas y vos decías, claro. Esto no tengo ni abre latas. Entonces aprendes a comprar menos. Bueno, hoy vamos a hablar de los trucos que usan los supermercados para tentarte y comprar más. ¿No? Como las farmacias que cuando estás por pagar te empezás a llenar el boludo ese que no necesitabas, que te lo ponen ahí. Bueno, ese es un clásico que tiene que ver con las tentaciones, que hay dos. El primero, llenarte la línea de cajas de cosas chiquititas, exacto, atractivas, ricas, chocolates, todo hermoso. De último momento, mientras esperás que lo llevás y no estaba pensado. No, pará, pero porque tenés más tiempo ahí. Las pilas terribles, te iba a decir las pilas terribles. Que no sabes, che, pará, necesitaba para el reloj de la cocina, y por lo menos llevas 4 pilas, que no necesitas 4 pilas. No, nunca vas a necesitar, pero como tenés mayor tiempo de exposición, sí, porque estás haciendo la fila, te tentás más. Lo otro también, este es un truco que cuando a mí lo dijeron me caí de orto, que es que los básicos en el súper, fíjense que esto también no pasa en la farmacia. No dijiste me caí de orto, ¿no? No. Dijo me caí de espaldas. Entendí cualquier cosa. Los básicos te los ponen separados en el supermercado. Fíjense en la farmacia también. ¿Qué son, a ver, ¿qué serían los el básicos? El algodón nunca está cerca de la pasta de dientes ni del papel higiénico. Ah, es tremendo. Para que vos tengas que ir al otro lado... Para a que buscarlo vos y recorrer de vuelta y seguir cargando cosas. Es tremendo. Me estás jodiendo. No, nunca pasa. Había prestado atención a eso. O sea, que el está shampoo y el jabón estudiado. Poner están separados. Claro, sí, los básicos están muy separados. En el súper y en la farmacia. Dijiste shampoo y jabón. Eso es algo que pasa con los precios. Yo compro 10.000. Cuando compro 10.000. Ay, a mí me encantan los porque jabones. Porque no se vence. Regálame. No, porque no se vence. No, es que lo necesito. O sea, porque es como el chiste. ¿Qué compras 10.000 jabones? No, compro, no 10.000, obviamente, pero compro de más shampoo y jabón porque no vence. Está ahí. Totalmente. Sí, pero eso es medio una trampa. ¿Por qué? Incluso cuando hay promo por cantidad. Está bien, pero a la vez también tenés que ser consciente que estás disminuyendo tu capacidad actual. Entonces vos decís, voy a comprar 5 jabones, porque había promo, o 6 jabones porque había promo de 3x2.
total los voy a usar, porque todos los días me baño, en algún momento los voy a usar. Ok, pero entonces tu plata de hoy, de noviembre, se va a reducir mucho porque compraste esos 6 jabones. Entonces tenés que calcular si llegás o no. Pero la de diciembre, ¡pa! ¿Sabés la que te ahorro en jabones en diciembre? Te decía, trucos de precios. Está, bueno, las promociones por todos lados, que ya una vez hicimos una columna. Pero es verdad que en realidad si fuéramos, también no tenés dónde meterlo, porque yo te puedo decir, compro todas las cosas de limpieza que ya sé que voy a usar para el piso detergente, todo eso que voy a usar y no vence. Sí. Pero claro, ¿dónde lo guardas? Una cosa así. No es que todo el mundo tiene una alacena de guardados para cuando vas. Me encanta. ¿Viste esas casas que abrís un placar y tiene como 5 cosas, 5 detergentes? Igual hay otro problema con eso, Pablo, no sé, corregime si me equivoco, que es cuando hay mucho de algo, usas más. Exactamente, no está comprobado. Hay estudios. Y hay mucho limpiapiso, le echo un chorro de limpiapiso más, total, hay un montón, no pasa nada. El precio con 99 centavos, típica. Sigue funcionando eso. ¿Sabes que funciona? Está medido, funciona. Otra que funciona mucho. Somos medio boludos, ¿no? Como especie. Se llama efecto encuadre. A ver. A ver. Yo te quiero vender un agua mineral. Te voy a poner una a 15 pesos y otra a 20. Uh-huh. Vos vas a comprar la de 15. Obvio. Te pongo una de 15, te pongo una de 20 y te pongo una de 25. Compra la de 20. La de 20. Obvio, un sector medio, ¿no? Decir, no estamos voy a comprar hablando la más barata, pero tampoco la más cara. Voy a hacer el intermedio. Mirá. ¿Sabes que eso lo hacen, lo hacían, al menos en una época, muchos restaurantes con los vinos? Te ponían tipo el vino de alta gama y el vino que ellos querían que compraras y te ponían uno muy barato abajo. Digo, para que vayas a ver el más barato, decís, no, el más barato no voy a comprar, voy el siguiente. Tipo, y el siguiente era como ya tú. era el de la rentabilidad. Sí, sí, es que funcionamos así. Creemos que somos inteligentes, malísimo, pero ahora somos muy boludos. Pero al mismo tiempo estas cosas se nos ocurren a ejemplares de nuestra especie también. Sí. Porque a un humano perversos, se le ocurrió esto. Perversos. Obvio. Bueno, hay otra cosa que son los productos cruzados. Fíjense esto la próxima vez que vayan al súper, venlo. Si hay oferta de fideos, no va a haber oferta de tuco. Ni oferta de manteca. Que lo parió. Excelente. Porque saben que vos son productos que solés comprar. Van juntos. Estás jodiendo. Entonces, si hay oferta de shampoo, quizás no hay de jabón. ¿Entendés? Otro día sí te ponen jabón en oferta, pero no es shampoo. Claro, y el chiste es que de última, incluso si desculás este truco y lo usás, vas más veces al supermercado. Y sí. Porque, o sea, voy un día a buscar jabón, un día a comprar shampoo y terminás comprando que pilas. Pilas. Obvio. Siempre. Otra cosa es que en el supermercado hay lugares. Esto, mira, esto te lo. Si vos ya traes acá, cualquier supermercadista de la Argentina te lo va a negar, pero por lo bajo te lo admiten. Hay lugares en los supermercados que son más caros que otros. Ustedes saben que nuestro ojo está hecho para que miremos al medio y al centro. O sea, ni abajo, ni arriba, ni a los costados, al medio y al centro. Entonces, lo que quieren que vos compras, lo van a poner al medio y al centro. Nunca el producto más barato de la góndola va a estar ahí. Nunca. Fíjense abajo, ¿quieren el más barato? Vayan bien abajo, vayan bien arriba, ahí va a estar puesto. Y las punteras de góndola, o sea, los bordecitos, la góndola, o las islas, como se llaman esos lugares que vas caminando por el súper y de repente hay, no sé, un montón de huevos de Pascua. Bueno, la pirámide de latas de atún. Eso se paga. Las empresas lo pagan. Es mayor exposición. A veces lo pagan con plata, a veces lo pagan con beneficios para el súper. Pero eso no quiere decir que la oferta no sea buena. O sea, la oferta puede ser buena igual. No quiere decir que no sea buena. Okay. Pero están ahí por algo. Bien, buen dato. Quieren que vos la veas. Quizás no le pagan con plata, pero sí quizás le dan más productos bonificados. O le dicen, bueno, en lugar de pagarte en 3 meses, te pago en 2.5. De alguna manera se negocia la exposición. Ahí va, bien ahí. Siempre eso está negociado. Y otra cosa que también está muy buena tiene que ver con el ambiente. ¿Vieron que los supermercados tienen música? Que te hace sentir bien. Sí, ¿vieron que de acuerdo al barrio. Una luz. Bueno, sí. Estamos hablando de supermercados. Si está mal ir a fe, porque ganar el supermercado no le vamos a ganar. A empatarle. O sea, ¿cómo, sí, cómo intentar jugar un partido digno contra el supermercado? Exacto. Sí, subieron 80% en promedio los alimentos. Es terrible. En lo que va del es un año. Partido que vamos perdiendo a full. Decir que es mejor que ganar el mundial. Sí, la verdad que es mucho esfuerzo para nosotros ir al super. Al menos con estas técnicas vamos a poder ir un poco mejor. Bien. Importa mucho, te decía, la luz, muchísimo. Fíjense que nunca hay demasiada ni muy poca. Hay como una luz agradable para que vos puedas quedarte ahí. La yo estoy para menos incluso. Estoy para que me bajen la luz un poquito todavía. Escuchame, hoy no sé si vamos a llegar al palo porque ya son en 58, pero sí. Me gusta mucho hablar de los fríos, cuando te quedas cerca de los fríos. Oh, ¿viste? Cuando hace calor, te quedas en los fríos. Terminás llevando cosas de frío solo porque te sentís bien ahí. Yogur. No quería yogur. No quería yogur. No me gusta. Yo no quería tapa de empanadas, pero están ahí los fríos, la pero llevo. Pero está lindo, me la apoyo un poco en el exacto. Cuerpo. Exacto. Ah, eso para el sachet. Sachet de leche tipo, se usa para... Tipo. Y ojo con el changuito. Para la resaca es muy bueno el sachet de leche frío. Vieron que cuando uno va a la nutricionista, porque por ejemplo tiene una indicación médica de bajar de peso y la nutricionista te dice, usá platos más chicos y vos, ¿estás tarado qué? Y te explica, no, te dice, hay una cuestión visual de proporción sí. De que si comes en un plato más chico, tu porción vos la vas a sentir más grande, estás como engañándote a vos misma. Lo mismo
pasa con el changuito. Es el combo antiabuela, ¿no? Que es plato grande, porción grande. Ah, un chango más chico te conviene. Sí. ¿Mirá? Parece, les juro que parece porque una bombería. Porque lo ves lleno y decís, che, ya compré un montón, corto acá. Ya compré un montón, no, corto acá, después no voy a llegar a fin de mes. Entonces, excelente. Si vas con ese chiquito de mano, vas a ver bien. Que terminás comprando. ¿Y, si, y te conviene ir tipo ya con algo incómodo de movida, tipo con la ecobolsa, tipo, vas con eso y la vas cargando en un momento, está pesada y ya no podés más y decís, listo, me voy. Sí, puede ser también que sea. Y ojo, hay alternativas también. La feria es directo al productor. Ustedes saben que desde que sale algo del campo, sí. A que llega la góndola, en promedio sube 6 veces el precio. El limón, por ejemplo, multiplica 20 veces el precio desde que sale de la tierra hasta que llega a tus manos. Sí, insólito. ¿Pero por qué? ¿Qué le hacen masajes en el medio? Mucha cadena en el medio y obviamente cada cadena cobra su parte. El que te lo transporta, claro. El que te lo enfría. Bueno, zaraza. Si vos vas a ferias directo al productor, que cada vez hay más y hay un montón, vos como consumidor vas a pagar menos y además apoyás una economía más justa y detrás quizás hay una familia que viva eso y también colaborás con que cobre un sueldo un poco más digno. Y muchas veces el producto también es un poquitito mejor. Sí, ¿no? Ni hablar, obvio. Re. Sí, Harry, dale. ¿Cómo no? ¿Sabías que podés traer tu sueldo a BBVA y llevarte hasta 60 mil pesos de regalo de bienvenida? Es súper simple porque podés hacer todo el proceso online. Además, automáticamente estás participando por un sorteo por 1.000.000 de pesos. Hay 5 ganadores por mes y vos podés ser uno. Qué lindo escuchar algo así, ¿no? Qué lindo cuando la ves. Unimos el poder de la tecnología, los datos y la experiencia para mejorar y equilibrar nuestras finanzas. BBVA presentó Salud Financiera con Paloma Boxer. Ideas personalizadas para ahorrar y llevar el control de tu dinero. Te recordamos ingresar en bbva.com a la sección de Salud Financiera para que estés al tanto de cómo mejorar tus finanzas. BBVA, creando oportunidades. Qué bien la vi. Con BBVA puedo pagar con QR sin perder los descuentos del banco. Lo pienso y me froto las manitos como una mosca. Encima puedo sacar efectivo de un cajero sin tarjeta. Me siento tan libre como la esquina de Libertad y Libertador. Escucha esta. Con NFC puedo pagar acercando el celular sobre una terminal de pago. O sea, apoyar el telefonito garpa. Porque apoyar el telefonito garpa. Vos me entendés. Uy, se me fue el vendedor de cubanito. No importa. Qué lindo cuando la ves. BBVA, creando oportunidades.